Y en la semana de mayo vamos a hacer una cosa pretendidamente especial, ¿no? Mirar la historia, la semana de mayo, la revolución desde otro ángulo con un profe, para mí muy macanudo y muy clarito. Mariano Santos La Rosa, nombre de gaucho. Según nos enseñaban en la escuela primaria y secundaria, el sol del 25 venía asomando. Sí, hoy más o menos. Más o menos. ¿Eh? Tocó un día medio complicado. Más o menos. ¿Habrá sido, no, no es ¿habrá sido cierto que llovía ese día? Sí, muy probablemente, viste que mayo sí, no, es un mes, no es un mes para las efemérides. No. Digo, me estaba pensando recién, digo, cuando estaba hablando con el profesor Mariano Santos La Rosa en la semana de mayo, digo, ¿qué papel cumplió ese hombre? ¿En la semana de mayo? ¿Ninguna? ¿En la revolución? ¿Ninguna? Inicialmente no, porque San Martín va a volver. Su presencia va a ser muy fuerte para la independencia. Correcto, pero... ¡Vamos! Él va a llegar recién en 1812, claro, a Buenos Aires. Sí, obviamente va a tener una presencia destacada en la lucha contra Napoleón en España. Claro. Por la independencia española. Claro. Y va a ser una figura... más que importante dentro de la logia Lautaro. Sí, claro. Es el gobierno que va a controlar el poder a partir de 1812, de octubre de 1812. Los representantes de la logia van a tener el poder del gobierno a partir de 1812. Entre 1812 y 1815. Sobre todo Alvear, la otra facción, que lidera la otra facción dentro de la logia en el Río de la Plata. Por eso la logia en el poder, la primera acción de los granaderos San Martín es contribuir a la caída del primer triunvirato. No es el combate de San Lorenzo, que en realidad es una escaramuza más que combate. Pero en esa accionar, donde los granaderos de San Martín se participan políticamente, colaborando con la presencia en las afueras del cabildo, solicitando la destitución del gobierno. Como del primer triunvirato. Del primer triunvirato, liderado por Rivadavia. De ahí viene esa relación tan tirante entre San Martín y Rivadavia. Exactamente. El segundo triunvirato, que va a estar controlado por la logia, es el que convoca el famoso... Congreso de la Asamblea de 1813. Exactamente, la que estuvimos hablando el otro día. Sí, que yo digamos, a partir de lo que uno poco, de lo poco que uno ha leído y uno ha mirado y ha escuchado, yo no sé si en la historia que nos enseña, en la historia oficial, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, uh-huh, en los libros, digo, se le da la relevancia que esa asamblea tuvo, me parece, ¿no? Porque, digamos, sí, tiene dos o tres cosas que marcan, digamos, una presencia muy fuerte, uh-huh, y establecen una serie de derechos que muchísimo tiempo después aparecen en muchos otros países de América, por ejemplo Estados Unidos. Claro. La libertad de los esclavos, libertad de expresión. Sí, de hecho la Asamblea, el objetivo que tiene también es construir un nuevo tipo de sociedad, porque no solamente está estableciendo esa libertad de vientres, sino también eliminando los títulos de nobleza. Claro. Por lo tanto, es decir, no va a haber desigualdad del nacimiento, ni privilegiados ni desfavorecidos. Somos todos iguales, y ahí sí, bueno, ahora que está tan de moda este tema de la meritocracia, en función del mérito de cada uno, llegará al nivel social. Que en realidad lo toma también de la declaración de la Revolución Francesa, ¿no? También. Claro, exactamente. Pero, digo, bueno, en el mundo americano, tal como hoy lo conocemos según los mapas, uh-huh, fue todo un adelanto eso de la Asamblea del año 13. Por supuesto, sí. Volviendo un poquito a lo que me decías, el rol de la historia escolar, que es un poco, bueno, el tema de mi especialidad. Justamente, la historia escolar en realidad no ha contribuido mucho a que nuestros estudiantes o incluso las personas adultas puedan pensar en términos históricos, sino que el rol que ha tenido siempre es construir un relato nacionalizante, de adhesión a la nación, de naturalización de un montón de fenómenos que cuando uno justamente analiza más en términos historiográficos estos procesos, uno termina mostrando que en realidad no son tan así. Digo, las guerras por independencia no son guerras entre criollos contra españoles, el primer gobierno patrio no es ningún primer gobierno patrio, la independencia del 9 de julio no es la independencia argentina, ¿sí?
Pero bueno, en esa lectura que ha hecho la historia escolar, naturalizando la existencia de la Argentina mucho antes de que exista, claro, se termina distorsionando. Bueno, pero, a ver, para ponerme en abogado del diablo, también es necesario para la construcción, por supuesto, de la nacionalidad y del sentimiento, entre comillas, patriótica. Todos patriótico. Los países del mundo hicieron la misma utilización política de ese pasado, la naturalización de sus naciones. De hecho, lo hizo Francia, lo hizo Alemania, lo hizo Estados Porque hay que Unidos. Establecer un grado de cohesión entre, ¿no? Porque claro, hoy, pensado desde hoy, la Revolución de Mayo, si la Argentina no existía. Bueno, por eso mismo, vos fijate que... En 1816 la Argentina, como la conocemos hoy, no existía. No existía, tal cual. Ni siquiera esta idea, ni siquiera la identidad argentina, que ese es el gran problema. Vamos a tener después la aparición de un Estado argentino, pero sin que exista una identidad argentina tampoco. Vos pensás que en realidad todo este conjunto de revoluciones burguesas que surgen a fines del siglo XVIII... ¿Vamos para allá? Dale. En general, apuntan a debilitar el poder de la monarquía o directamente destituirla. Y las monarquías eran las que generaban esa suerte de factor de cohesión social, lo que daba unidad a esas estructuras políticas. Las monarquías. Claro, ser súbdito del rey de España era lo que daba unidad a ese conjunto de territorios tan disímiles que iban desde Filipinas hasta, claro, en su momento sur de Italia. Te entiendo. De actual Italia. Entonces, si estos gobiernos controlados por una burguesía, como es el caso francés, atentan contra ese poder monárquico, necesitan construir un nuevo elemento de cohesión social. Van a ser los nacionalismos. La construcción de un sentimiento de adhesión, ya no a una... De un relato épico, un relato histórico. Totalmente. Este es nuestro primer gobierno patrio, tal cual, el segundo gobierno. Porque las naciones son un fenómeno muy reciente en la historia del proceso de desarrollo de las unidades estatales, de los estados, ¿sí? Segunda mitad del siglo XIX en adelante. Están firmemente consolidados. Vos fíjate que la identidad más fuerte que surge del contexto de las revoluciones en Hispanoamérica es la identidad americana, no una supuesta identidad argentina. Cuando, por ejemplo, qué sé yo, la constitución, la primera constitución de un estado provincial, que es la de Santa Fe, otorga la ciudadanía santafesina a todo americano. No, lo que no se sienten es argentino, todo lo contrario. Claro. La puja entre el resto de las provincias y Buenos Aires va a ser. Y muy la aduana, ¿no? Por la siempre aduana, pasó lo la mismo. Caja. La caja. Claro, eso te iba a decir. Siempre pasó lo mismo, ¿no? Hay que ver quién se queda con la moneda, a ver quién se queda con los recursos. Y tan importante. Porque la pelea con Buenos Aires era eso. Pero por supuesto. Vos sos importante, no solamente porque tenés puertos, sino porque al tener puertos tenés la aduana. Y tenés la plata. Y así, vos fijate que esa conflictividad que surge a partir de 1820 no se termina de entender solo como una disputa ideológica entre unitarios y federales. Porque los federales porteños están planteando un sistema confederal donde no existe un Estado Nacional. Y los federales del interior reclaman a gritos la construcción de un Estado Nacional donde ese Estado Nacional maneje todos los recursos aduaneros, incluyendo la aduana de Buenos Aires. Y los reparta. Claramente. Los porteños lo querían. Por supuesto. Todo para mí. Ahí estamos. Y esa es una actitud constante de la clase dirigente porteña. O sea, la historia escolar, al construir una suerte de panteón de héroes, de buenos y malos, Rosa queda al lado de los malos, y ha sido visto como el gran obstáculo para la construcción del Estado Nacional por esa historia escolar. Ahora, antes de Rosas, la clase dirigente porteña también obstaculiza la construcción durante el gobierno que se llamaba el Partido del Orden, el Grupo Rivadaviano, el 20 y el 24, sistemáticamente intentan boicotear la configuración, la conformación de Congreso Constituyente. De Congreso Constituyente para terminar de armar, entre comillas, la nación argentina. Claro, y caído Rosas. Porque mirá que ha muerto gente para llegar a la Constitución del 53. Bueno, pero fíjate, caído Rosas, quienes detentan el poder en Buenos Aires, que son ex unitario, el Partido Liberal, ¿sí? También se opone a la construcción de ese Estado Nacional. Forman el Estado de Buenos Aires, que es un Estado independiente, claramente, y que va a funcionar como tal de esa manera hasta 1859, cuando Buenos Aires sea derrotada en Cepeda. Claro. Recién ahí Buenos Aires acepta
porque ha sido vencida, la, sumarse a esa construcción de ese Estado federal argentino, pero tratando al menos de controlar los recursos aduaneros por lo menos 5 años más, que es lo que establece la reforma del 66. Vamos a seguir caminando por el Parque de Mayo, por algo se llama Parque de Mayo justamente, y estamos hablando con el profesor Santo La Rosa. Mirá, acá también han sacado árboles. Tuvieras que definir entonces lo que todo el mundo conocemos, Día de la Patria, la Revolución de Mayo, digamos, sin entrar en ninguna otra consideración. En realidad, ¿qué es lo que se hace aquel famosa semana que termina con el 25, el paraguas, French y Beruti? Perfecto. Todo ese tipo de cosas que nos han enseñado y que quedaron tan prendidas. Los saavedristas contra los morenistas, siempre, ¿no? Boca River en la historia permanente. Bueno, también le había pasado a los franceses, a los norteamericanos, a los ingleses, a todos. Por supuesto. En realidad, el problema que hay que resolver en mayo de 1810 es una situación básicamente de vacío de poder. Por eso la revolución no es contra la monarquía, sino todo lo contrario. ¿Por qué se desencadena la revolución de mayo? Napoleón había volteado a Fernando en España. Hay que mirarlo todo el contexto. Eso pasa en 1808, 2 años antes, correcto. Se forma un gobierno de emergencia, que es cada ciudad española, cada comunidad, cada pueblo, forma juntas de gobierno que se nuclean en torno a una junta central en la ciudad de Sevilla, y ese es el gobierno que va a ser reconocido como el gobierno que va a reemplazar al rey, a Fernando VII, exactamente. Ahora, el problema es que esa junta central va a ser derrotada por Napoleón y se va a disolver. Y cuando llegan esas noticias a Buenos Aires... Ahí está, hay que ubicarse, 1808, estamos en 1808, pero tardaban las noticias hasta que llegaran. Voltearon a la Junta de Sevilla, ¿eh? La Junta se disuelve en enero de 1810, las noticias llegan en mayo, y ni bien tiempo récord. Claro, entonces uno estudiaba en la escuela primaria, y en parte de la escuela secundaria, esa famosa semana de mayo. Y quizás no quedaba demasiado en claro cuál era la importancia de esto. Y es clara esa secuencia, ni bien llegan esas noticias, se activan un montón de procesos políticos para resolver esa situación de vacío. Porque de el poder. Tema era, bueno, es bacanudo, el virrey que tenemos nosotros acá como cabeza visible del gobierno, ¿a quién responde ahora? Está el rey, no está la... Además, ahí está. Un virrey que no había sido nombrado por el rey, sino por la Junta Central, además. Y hay un sector, lo que está pidiendo es que se utilice el mismo mecanismo político que en España, juntas de gobierno. El problema es que solo se está planteando una junta de gobierno en Buenos Aires, cuando en España se habían formado juntas de gobierno en cada localidad, en cada pueblo. ¿Sí? Acá, con una enorme influencia de los burgueses españoles, digamos, los comerciantes españoles, que eran un sector poderoso. Aquí también. Por eso, en la Argentina, en la Argentina, lo que hoy es Argentina, en Buenos Aires. Tal cual. Exacto. Sí, ese sector después, al transcurrido esa primera década revolucionaria, van a ser uno de los perdedores de la revolución. Van a perder un poco el control del comercio, justamente a manos de los comerciantes ingleses. Bueno, estamos en eso, digamos, no es que se... formó el gobierno patrio, decís, bueno, listo, nos liberamos de España, sino que era todo lo contrario. Todo lo contrario, es una revolución en nombre del rey, del rey cautivo. Y por eso también los colores que comienzan a utilizarse, esos colores celeste y blanco, asociados a la Casa Borbón. ¿Sí? ¿Los colores de la Casa Borbón son el celeste y el blanco? Claro. No sé si te acordarás cuando asumió la corona del actual rey, de Felipe. España, Felipe, en el acto de asunción, tenía la banda celeste y blanca. Ah, mira, no presté atención a ese detalle. Bueno, y ahí se arma entonces el primer gobierno patrio. Por eso. Forma parte de ese relato. Ahí está el otro problema. Es como que ahí arranca la historia oficial de la Argentina, digamos. Exactamente. De lo que hoy conocemos como Argentina. El relato mitrista. Mitra, el construir el Estado argentino unificado,
también construye un relato sobre ese pasado. Pero, a ver, el término primer gobierno patrio solo sería correcto en un sentido. ¿Cuál es el sentido patria, que se le daba el término patria en aquel entonces? La patria era la comunidad, el lugar de nacimiento, el pago chico, ¿sí? Entonces había muchas patrias en el virreinato, muchos pueblos, ¿sí? En este caso, la patria, ¿cuál sería? Buenos Aires. Por eso los regimientos que se forman luego de las invasiones inglesas, el regimiento de los nacidos en Buenos Aires es el regimiento de los patricios. Patricios. Los que nacieron en otros lugares del virreinato, por ejemplo, los del norte del virreinato son los arribeños, vienen de arriba, del norte, y así sucesivamente. Entonces, sí, es un primer gobierno patrio, pero está solo integrado por porteños, o sea, representa esa patria de Buenos Aires. El problema es que ese gobierno inicialmente no va a tener muy en claro si, en qué carácter va a convocar a las otras patrias, a los otros pueblos del virreinato. Y ahí va a estar la discusión que hablabas hace un rato entre una discusión que duró décadas y décadas. Porque vos fijate, en qué medida van a tener representación los otros pueblos, los otros cabildos, ¿sí? Los representantes de los otros cabildos del virreinato. A tal punto. Claro, porque hay que decir también el cabildo, tal como lo conocemos, yo cuando vamos a Buenos Aires nos paramos ahí, sacamos fotos y lo vemos, eran unas instituciones del gobierno, no municipal, solamente un edificio. Tal cual. Era como si fueran las municipalidades en distintos lugares, claro. Tal cual, con facultades mucho más amplias, porque ejercían los tres poderes. Claro, también el judicial. Claro, sí, un tribunal de primera instancia, tenía su cárcel adosada. Claro, el tema es que el gobierno patrio no convocó a todos los otros cabildos. Inicialmente no, dos días después sí, los convoca a través de la famosa circular el 27 de mayo. Pero tampoco quedan claro en carácter de qué los va a convocar. Si para organizar un congreso constituyente, que era la idea de Moreno, o para sumarse a la junta, que era la idea de Saavedra. En esa puja, finalmente va a triunfar la postura de Saavedra, que es el que realmente tiene el poder real en Buenos Aires, porque es el que maneja las milicias. El que maneja la fuerza de las armas, tal, digamos. Tal cual, por eso la Revolución de Mayo pudo desarrollarse de esa manera, porque las milicias forman parte del grupo revolucionario. ¿Qué papel jugó Belgrano? Un papel muy importante, ¿sí? Él forma parte, junto con Castelli, que es el verdadero líder del grupo, de un sector que siempre apostó por la conformación de un gobierno autónomo, ¿sí? Pese a esa vieja idea que tuvo pocos años después del famoso, ¿cómo era? ¿Carlotismo era? Claro, consideraban que era la vía, en este contexto de crisis monárquica española, es decir, al estar preso Fernando VII... ¿Jurar fidelidad a Carlota? ¿Quién queda de la familia real? La hermana, que es la esposa en ese momento del rey de Portugal. Por lo tanto, era una solución, pero lo que imaginaba este grupo, el grupo de los carlotinos, era conformar un gobierno con un grado de autonomía, es decir, en el marco de una monarquía que ejerciera la regenta, la hermana del rey, que se instaurara un gobierno con un grado de autonomía importante en Buenos Aires. Sí, sí, claro. Finalmente, claro. El contexto de mayo del 10 les hace ver que tienen que aprovechar esa circunstancia para avanzar hacia la formación de juntas de gobierno, como había sido la experiencia en España. En aquel momento estábamos en el, ¿cómo se llamaba? El Virreinato del Río de la Plata. Correcto. Que era desde Buenos Aires hasta... Hasta el Alto Perú. Tal cual. Una Buenos extensión Aires realmente grandísima. Sí, el extremo. Porque sí. Lo que toca lo que hoy es Bolivia y buena parte o casi todo lo que hoy es Perú también. No. Lo que hoy sería justamente los límites de actual Bolivia. ¿Hasta ahí? Sí. Ajá, hasta ahí. Porque en realidad esos van a ser los dos ejes del virreinato, ¿sí? El sector más importante en términos demográficos, en términos económicos, va a ser siempre Potosí, el Alto Perú, no Buenos Aires, a diferencia de lo que hoy pensaría uno. Y todo... Por eso había, entre comillas, un alto o un grado mayor de adelanto en esa región que en Buenos Aires. Por ejemplo, en el ámbito de la Universidad de Chuquisaca era mucho más prestigiosa e importante que la de Córdoba, exactamente.
Bueno, en definitiva, entonces lo que nosotros conocemos en la historia armada oficialmente como el primer gobierno patrio, se dieron cuenta, ¿no? Mira, tenemos que llamar a los cordobeses, los que hoy conocemos los cordobeses, a los santafesinos, no vamos a empezar a pelear con los entrerrianos, no vamos a empezar a pelear con los santiagueños, vamos a tener problemas con La Rioja y encima tenemos que ir hasta Bolivia. Porque necesitamos el control, la Junta necesitaba el control de esa plata potosina para financiar la revolución. Y ahí está el problema. El Alto Perú jamás se va a plegar a los gobiernos instalados en Buenos Aires. Es decir, porque ellos tenían la moneda también. No, claro, pero además... Por los materiales preciosos. No solamente los recursos económicos, sino además por una experiencia previa. En aquellas regiones de Hispanoamérica donde pudiera haber cierto peligro de levantamiento, de transformación del orden social, por ejemplo, levantamiento de indígenas, de mestizos, los criollos no van a ser simpatizantes de la revolución, inicialmente. ¿No? No. Por eso el Alto Perú está la experiencia de la rebelión de Túpac Amaru en 1780, bastante reciente. Mucho antes. Sí, 30 años antes. Es decir, mientras no esté todavía demasiado en claro cuáles van a ser los caminos hacia donde va a llevar la revolución, en aquellos sectores o en aquellas regiones donde sea donde exista algún peligro de modificación del orden social, y los criollos van a preferir el viejo estatus y el viejo sistema antes que lo incierto de la novedad. La última, en 10 segundos. Dale. Entonces, digamos, una revolución, y esto no significa no van a decir, pero que. No, una revolución. Mirada, hay que mirarlo todo en el contexto. Hace 200 y pico de años, la estamos mirando ahora tranquilo, caminando por el Parque de Mayo, qué sé cuál. Pero desde el punto de vista conceptual, una revolución, cusicusá. Claro, no es el nacimiento de la Argentina, no es el intento de conformar un gobierno independiente, ¿sí? Sí es la necesidad, tiene que ver, o surge con la necesidad de resolver, como decíamos, una situación de vacío de poder, que la misma dinámica del proceso de la guerra en Europa va a terminar generando que la revolución avance hacia la independencia, porque finalmente Napoleón va a ser derrotado, porque Fernando VII va a volver al trono, Fernando VII no va a aceptar gobiernos con cierta autonomía. Por lo tanto, profe, era necesario armar el relato, arrancar desde ahí, pero uno se equivoca si no mira todo el contexto. Tal cual. Como todo. Tal cual. Un gustazo. Un gustazo. Gracias. Bien.